Buenos días, vamos a proceder a la presentación de las actividades del programa de la Fiesta de los Mayos 2019, en el que se engloban diferentes actividades. Están las actividades culturales, las actividades festivas y las actividades deportivas, lo que denominamos los deportimayos. Por segundo año consecutivo, las Fiestas de los Mayos de Alhama de Murcia son de interés turístico nacional. Por eso este año hemos querido hacer una fuerte apuesta, tanto a nivel musical como cultural como deportiva. Bueno, pues procedo a ir diciendo fechas y actividades en las que se van a realizar durante nuestras Fiestas de los Mayos. El próximo día 25 de abril, a las 8:30, se inaugura la exposición de fotografía California Island, de José Miguel Cerezo Sáez, en el Centro de Exposiciones El Pósito, hasta el día 31. El próximo viernes, día 26 de abril, a las 9, habrá una obra de teatro juvenil y para adultos también, que se llama Otro Quijote Más. Lugar en el donde se celebrará será en el Cine Velasco, con una entrada anticipada de 8 € anticipada y 10 euros en taquilla. El próximo sábado, día 27 de abril, a las 21 horas, el teatro en la calle, Sinergia 3.0, que se celebrará en el atrio de la iglesia. El martes, día 30 de abril, a las 10 de la mañana, se inaugurará la exposición de carteles participantes en el concurso del cartel anunciador de la Fiesta de los Mayos 2019 en la Casa de la Cultura, y será hasta el día 5 de mayo. El día 21 tendremos un teatro infantil, un muy buen espectáculo musical basado en el cuento La Dama y el Vagabundo. Ha habido una modificación en el lugar en el que se van a realizar todas las actividades del antiguo parque de tráfico. Se volverán a trasladar al auditorio, debido al retraso en la obra del auditorio. Por lo tanto, este teatro de La Dama y el Vagabundo se realizará en el auditorio. Miércoles, día 1 de mayo. A las 11:30 tendremos el 16 concurso de arroces de los mayos. El lugar será donde siempre, en el recinto ferial. Y el ayuntamiento facilitará todo lo necesario para realizar ese arroz. Los premios estarán dotados de 100 euros el primer premio, trofeo y un traje de corremayo a elegir donado por la tienda El Casto. El segundo premio estará dotado de 80 euros más trofeo. Y el tercer premio estará dotado de 50 euros más trofeo. También habrá un premio homenaje, como todos los años, homenaje a Diego el del chaleco, al plato mejor presentado, trofeo de 100 euros donado por los hijos de Pepe el del chaleco. Las inscripciones se realizarán en la Concejalía de Festejo, en la Casa de la Cultura, hasta el día 29 de abril a las 14 horas. Para amenizar los arroces, como siempre sabemos que contamos con un grupo de música que toca este año, hemos querido contar con un grupo muy joven que hace música rock y ska, llamado The Grown Way. También será en el recinto ferial, evidentemente. Y luego, posteriormente, como siempre también se viene haciendo, a las 4 de la tarde tendremos la Fiesta de la Espuma. El jueves, día 2 de mayo, en la calle Alfonso X, el Sabio, tendremos el canto a la Cruz de los Mayos, que organiza el grupo folclórico Villa de Alhama. El próximo viernes, día 3, el Día de la Cruz, a las 5 de la tarde el jurado visita las cruces inscritas al concurso. Las cruces participantes estarán abiertas para visitar durante toda la tarde. A las 6:30 de la tarde, visita guiada en el tren de las cruces, perdón, visita guiada en el tren a las cruces inscritas en el concurso. Se irá haciendo paradas para que las personas inscritas puedan bajar y ver la cruz. Salida desde la plaza del auditorio. Como las plazas son limitadas,
se ruega que las personas interesadas se inscriban previamente en la Oficina de Festejos, Casa de la Cultura, al teléfono 968-631-985. Repito, 968-631-985. A las 20 horas se abrirá la exposición de los mayos, perdón, exposición Los Mayos de los Corremayos Mayores Salen a la Calle. Este acto de distinción, y un acto de distinción a los Corremayos Mayores de todas las ediciones. Esta exposición, como novedad este año, se trasladará al Jardín de los Patos. Como hemos bien dicho, la exposición de los Corremayos Mayores Salen a la Calle. Por lo tanto, lo trasladamos al Jardín de los Patos hasta el domingo 5 de mayo. Inauguración, a las 20:30 tendremos la inauguración de la exposición Marinas, de María Dolores Andreu, que se celebrará, o que se expondrá, en el Museo Arqueológico Los Baños, hasta el día 2 de junio. A las 21:30 tendremos el 19º Alhama Folk en Concierto, con la actuación del grupo murciano TUA, y cerrará el concierto el grupo gallego de música celta Luarna Lubre. Luarna Lubre es uno de los grupos de más proyección nacional en este estilo musical. Por lo tanto, invito a todos los alameños que asistan a este concierto, que lo van a disfrutar. Este concierto tendrá lugar en el Parque Municipal La Cubana, en el antiguo Parque de Tráfico. Todos los conciertos sí se harán en el Parque, en el Parque de La Cubana, en el antiguo Parque de Tráfico. Próximo sábado, 2 de mayo, a las 9:30 y a las 11:30, Alhama, un castillo de fronteras del siglo XIII, recreación histórica con visita guiada al castillo. El precio es gratuito, no se cobra por estas inscripciones. Las plazas son limitadas, inscripciones previas obligatorias en el Museo Arqueológico de Los Baños y online a través de turismo.alhamademurcia.es. Una misma persona puede inscribirse a un máximo de cuatro. Una misma persona se puede inscribir a un máximo de cuatro. Campamento abierto durante ambos días, salida desde el Museo Arqueológico Los Baños. A las 10:30, visita guiada en el tren a las cruces inscritas al concurso. Seguirán haciendo paradas para que las personas inscritas puedan bajar y ver la cruz. Salida desde la plaza del auditorio. Como las plazas son limitadas, se ruega a personas interesadas que se inscriban previamente en la Oficina de Festejo en la Casa de la Cultura al número 968-631-985. A las 11, recorre el museo. Visita guiada gratuita al Museo Arqueológico de Los Baños. También las plazas son limitadas y se solicita también una inscripción previa obligatoria en el Museo Arqueológico de Los Baños o también a través de la web de turismo.alhamademurcia.es. De 3 a 6 se inicia la plantada de los mayos, como viene siendo habitual desde que este equipo de gobierno entró al ayuntamiento. Se inicia la plantada de los mayos en las calles, plazas y jardines de Alhama de Murcia. Visítalos mientras elaboran y disfrutan de esta tradición. También los pueden recorrer por la tarde y durante toda la noche a pie. A partir de las 3 de la tarde hay visita a los mayos en tren con recorridos continuos desde el auditorio municipal hasta las 20 horas. El precio es de 1 euro. A las 6:30 tendremos la masterclass de Zumba, que la dará la Academia Prioren, por lo que invitamos a que la gente venga vestida de corremayo y participe. Esto será en la Plaza de la Constitución. También se realizará a las 6:30 el taller de maquillaje de corremayos para niños, también en la Plaza de la Constitución.
a las 6:45 o de 6:40, de 6:45 a 8:45 de la tarde, reparto de pines, como se viene siendo habitual desde la oficina de turismo, a todos los que vayan vestidos de corremayo. También tendremos a las 7 el taller de zancos de corremayos para niños, que también será en la Plaza de la Constitución. Y a las 9 tendremos la presentación del corremayo mayor de las fiestas de los mayos 2019. Este año ha sido elegido el periódico semanal Infolínea de Arama de Murcia. El lugar donde se hará lo de la presentación del corremayo mayor, pues será en el ayuntamiento, en la puerta del ayuntamiento, en la Plaza de la Constitución. A las 21:15 horas, el pasacalle de corremayo con el grupo Malvariche, como viene también siendo habitual. Tras la presentación del corremayo mayor, saldrá la carroza de la banda Malvariche por todas las calles de nuestro municipio. Bueno, el recorrido, como todos los años, será desde la Avenida Constitución, Juan Carlos I, calle La Feria, Corredera, San Francisco Javier, Plaza del Nazareno, Avenida Constantino López, Rambla Don Diego y Recinto Ferial. Una vez que lleguemos allí con la carroza de los corremayos, tendremos el concierto sobre las 11:30, tendremos el concierto de La Pegatina. La Pegatina es un grupo que hace música ska y rumba, hace una mezcla de rumba ska, y hay que tener en cuenta que este grupo ha sido el grupo, su cantante o su cabeza visible, digamos, ha sido el que ha elaborado, el que ha compuesto la canción que este año nos va a representar en el Festival de Eurovisión 2019. Una vez terminado este concierto de La Pegatina, tendremos el concierto del Festival de DJ de los Mayos, el MyFest, que en este año con las actuaciones contaremos con las actuaciones de Beauty Brain, Quert, Miguel Bastida, que es un DJ de muy reconocido y muy reputado, digamos, prestigio, Alex Mele, Enzo, Chatman, Grove Kid y Mirlo. Todo esto será también en el parque de tráfico. Pasamos al domingo 5 de mayo, en la que empezaremos con la plantada de los mayos en las calles y jardines de nuestro municipio. A las 9:30 tendremos la instalación del zoco, mercadillo de artesanía y productos naturales, hasta las 20 horas en el Parque de la Cubana. A las 9:30 también y hasta las 11, y a las 11:30, mejor dicho, Alama, un castillo frontera del siglo XIII, recreación histórica con visita guiada al castillo. A las 10 empezará el tren de los mayos, que visitará todos los lugares en los que se encuentre un mayo plantado. Se realizarán varias salidas a todo lo largo del día, desde las 10 hasta las 8 de la tarde. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. La salida, como siempre, pues será desde la puerta del auditorio. A las 10... también tendremos servicio de información y atención al público, repartiendo mapas, carteles, programas y a continuación el reparto de PIN. Hasta fin de existencia de la fiesta de los mayos 2019 en la oficina de turismo de la Avenida Constitución. ¿Qué he dicho yo más? No. Empezamos de nuevo con esto, con lo del tren. ¿Vale? ¿Cómo te has reído? Bueno, he dicho algo más. Bueno, vale. A las 10. Tren de los mayos. Visita los lugares en los que se encuentre un mayo plantado. Se realizarán visitas por todos los lugares desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. La salida será en la Avenida Constitución junto al auditorio. A las 10 también tendremos el servicio de información y atención al público repartiendo mapas, carteles, programas y los pines. Hasta fin de existencia. A las 10, visita del jurado clasificador a los mayos inscritos en el concurso. A las 10:30, recepción de las cuadrillas de los mayos. Visitarán los mayos durante toda la mañana. La salida es desde la Plaza de la Constitución y participarán la cuadrilla de la Costera, la cuadrilla del Berro, la cuadrilla de Aledo, la cuadrilla del Tío Román de Nerpio
y la cuadrilla de Torreagüera. Contaremos con la participación de los niños que troban en la región, la cuadrilla trovera, el laúd de Alhama de Murcia. A las 10:35, el pasacalle de los Correpayos, animado por la charanga de Alhama, Pollaves y la charanga Charandonga, para visitar los mayos. Concentración y salida en la Plaza de la Constitución. Durante todo el recorrido se entregarán tickets a los Correpayos participantes para tener preferencia en el reparto de la paella gigante. A las 1 tendremos el encuentro de cuadrilla de los mayos. Actuación inaugural en el escenario de la Plaza de Abastos de la cuadrilla de Ledo y el tío Juan Rita, que ya tiene 107 años. Lo acompañarán los niños de la cuadrilla trovera El Laúd, de aquí, de Alhama de Murcia, y como he dicho anteriormente, será en la Plaza de Abastos. A las 2:30 de la tarde realizarán realización y degustación de una paella gigante. Tendrán preferencia las personas que contemplen el pasacalle obteniendo su ticket y que vayan vestidas de corremayo. Todo eso, la paella gigante será en el recinto ferial como todos los años de aquí atrás. A las 5 de la tarde se hará el encuentro de cuadrilla de los mayos con el siguiente orden de participación, de actuación, mejor dicho. A las 5 de la tarde actuará la cuadrilla del tío Román de Nerpio. A las 5:40 de la tarde actuará la cuadrilla del Berro. A las 6 actuará la cuadrilla El Laúd con la música de la cuadrilla del Berro. Y a las 6:30 de la tarde la cuadrilla de Torreagüera. A las 7:15 la cuadrilla de la Costera. A las 5:30 también, como se viene haciendo desde hace unos años, tendremos los mayos en bici, que organiza el Club Ciclista Sierra Espuña. Recorrerán en bicicleta los distintos mayos que se plantan en nuestro municipio. Y la salida será en la Plaza de la Constitución, como en años anteriores. A las 20 horas, entrega de premios del concurso de mayo y cruce en la Plaza de Abasto. Una vez finalizado el encuentro de cuadrilla. Bueno, el próximo viernes día 10 ya empieza lo del fin de semana siguiente, que es cuando tendremos todo el fin de semana de concentración de las motos custom de los mayos. Bueno, aquí hay una amplia, digamos, programación. Y aquí vamos a destacar sobre todo los conciertos más importantes. Ya en el programa de fiestas vendrá reflejado todo, toda actuación por actuación. Son muchísimas las que hay, las que ha organizado este año tanto el Ayuntamiento como las motos custom. Tendremos el próximo viernes por la noche, a partir de las 10 de la noche, tendremos concierto con la banda FIV Band, tributo a los mejores, es un tributo a los mejores canciones de los años 80 y 90. Y luego, posteriormente, tendremos el concierto de La Guardia. El sábado, día 11, se instalará también desde a las 9:30 y a las 11:30 tendremos una visita guiada también al castillo. Y a las 11 tendremos el mercado medieval, que será en la Plaza de la Constitución desde las 11 a las 14:30 y desde las 17 hasta las 22. Luego también tendremos el sábado por la noche el concierto de Los Puntos, que será a las 10:30 de la noche. Y una vez terminado el concierto de Los Puntos, a las 12:30 de la madrugada, tendremos el concierto de los Barney. El domingo, día 12, también tendremos una visita guiada al castillo y ya tenemos el resto de programaciones en las que aquí hay que destacar, dentro de lo que es el recinto donde se van a instalar las custom, tendremos que destacar dos conciertos que son los más atractivos, como son FIV Band y los Happy. Los Happy actuarán a las 12 del mediodía. Los Happy es el grupo de Antonio Hidalgo, que sabemos todos que es muy,
estamos llegando de ver porque me anima muchísimo. Bueno, y ya pasamos ya lo que es un poco fuera de lo que son el fin de semana, del primer fin de semana y segundo fin de semana. Y ya tendremos el sábado 18 el Festival Nacional de Folclore. Tendremos el sábado día 18 a las 8 y media la recepción de los grupos participantes y a las 9 y media tendremos ya, pues, digamos, lo que es el festival. Ahí vendrán grupos como son la agrupación folclórica El Limonar de Llano de Brujas, de Murcia, Group de Dances Font Santa de Teulada de Alicante, Grupo Folclórico Municipal Virgen del Mar de Almería y Grupo Folclórico Villa de Alhama de Alhama de Murcia. Esto será en el Parque de la Cubana, en el antiguo Parque de Tráfico. Posiblemente este concierto todavía no está concretado, pero este festival de folclore se traslade también al auditorio. El día 19 de mayo a las 11 tendremos la visita teatralizada, que es gratuita y que hay que inscribirse en la oficina de turismo. Ya posteriormente tenemos los Deportimayos, que será el día miércoles 1 de mayo a las 9 y media, el bautismo de buceo en la piscina cubierta. El día 4 de mayo a las 9 y media, encuentro regional de Ejido en el pabellón de deporte Adolfo Suárez. Y a las 3 de la tarde, concentración de parapente en la vereda de los Secanos, que es donde normalmente suelen aterrizar los parapentes. El sábado día 11 a las 9, actividades de prelogía, la cueva de tu niñez, salida a la Plaza de la Constitución, información en alamacoin.blogspot.com. A las 5 de la tarde, Sincromayo, 2019, en la piscina cubierta, a las 5 de la tarde, combinada en menores, mayo 2019, Memorial Óscar Sánchez, lugar la pista de atletismo debajo de Guadalentín. A continuación, domingo 12 a las 9:45, ruta senderista nocturna de los mayos. A las 7, salida ruta larga y a las 8, la salida de la ruta corta. Aquí también hay que inscribirse en alamacoin.blogspot.com. Miércoles día 15 de mayo, a las 6 de la tarde, Deportimayo, actividades lúdicas y deportivas en la calle Paraguay junto a la piscina cubierta. El jueves día 16 de mayo, a las 6 de la tarde, torneo de fútbol 3 hinchable para categoría pre-Benjamín, Benjamín y Alevín en la calle Paraguay junto a la piscina cubierta. El viernes día 17, a las 4 de la tarde, final regional de atletismo escolar, lugar en la pista de atletismo Complejo Guadalentín. A las 5 de la tarde, torneo de pádel, mayo 2019. Continuación, día 18 y 19 de mayo, lugar en el Polideportivo El Praico. Sábado 18 y domingo 19, a las 10 de la mañana, tendremos Campeonato de España de Pruebas Combinadas por Autonomía, pista en la pista de atletismo. Sábado 25 de mayo a las 9 tendremos el 11 juegos de judo los mayos en el pabellón de los deportes Adolfo Suárez. Pista principal, sala polivalente y vestuario. Domingo 26 de mayo a las 10 de la mañana triangular preinfantil e infantil de baloncesto en el pabellón municipal Adolfo Suárez. El sábado 1 y domingo 2 de junio a las 10 de la mañana, concurso nacional de Aikido por Kitaura Sensei, y será en el pabellón de deporte Adolfo Suárez. A las 10 de la mañana tendremos el 12 maratón de fútbol 8, décimo memorial Kubala, métele un gol al cáncer. Lugar, complejo deportivo bajo Guadalentín. Y el domingo día 9, y concluimos, tendremos el concurso de petanca de los mayos del Club La Carrasca, en la pista de petanca de La Carrasca. En esta fiesta de los mayos hay que tener en cuenta una serie de novedades que se han producido, que hay que destacar. Y son, por ejemplo, que este año el cupón de
en el cupón de la 11 y en el décimo de la Lotería Nacional, viene una fotografía, va dedicado a la fiesta de los mayos de Alhama de Murcia, que, como hemos dicho anteriormente, pues es el segundo año que son declaradas de interés turístico nacional. Pues el sorteo, el día 2 de abril, se presentaba el décimo de Lotería Nacional con una imagen de la fiesta de los mayos, para que el sorteo será el día 2 de mayo, jueves, día 2 de mayo. Y el día 30 de abril lo hacía el cupón de la 11, que se sorteará el próximo martes 7 de mayo. Así que animo a todos nuestros vecinos de Alhama a que compren su décimo y a desearles suerte. Y bueno, lo que sí quiero reincidir, sobre todo, es en el cambio de ubicación, en las dos novedades que han habido, tanto en la exposición de Corremayos Mayores, que se va a celebrar en el Jardín de los Patos, y que el encuentro de cuadrillas se va a celebrar en la Plaza de Abastos, porque consideramos que otro año el sol, la inclemencia del sol, muchas veces nos pasa facturas, sobre todo las personas que suelen ir a este tipo de actividades, pues suelen ser personas ya de una edad que no corresponde que estén al sol. Nada más, darle las gracias a todos los alameños por año tras año hacer que nuestras fiestas de los mayos sean cada vez más grandes, y invitarles y animarles a que este año participan y que enriquezcan mucho más en las fiestas de nuestros mayos. Muchas gracias y buen día.